Como están amigos, hoy les traigo el resumen de El sacerdote de la corrupción. Antes de iniciar, me gustaría que le den me gusta, comenten y compartan el video. ¿Vida? ¿Qué es la vida? La vida es como un huevo, sí, como un huevo podrido. ¿Qué se supone que significa eso? Pues significa que, no importa lo que hagas, nada tiene sentido, todo es asqueroso. Luché hasta el final, pero fui asesinado, como en el juego. La madre de la corrupción le decía que los mate, pero este le pedía que no se enoje, ya que era necesario morir en ese lugar, y si le preocupaba la divinidad contenida en la reliquia, ya la había recolectado. Es por eso que tenía que deshacerse de aquellos que lo perseguían, sería un fastidio tenerlo siempre tras sus pasos. Sin embargo, también se habían llevado su dinero. Cuando tenía 20 años, estaba muy ocupado y cansado como para jugar videojuegos. Siempre estuvo comprometido con la realidad, no recordaba el nombre del juego o el motivo por el que lo compró, pero siguió jugando aquel juego. Quería ser el sacerdote de la corrupción. ¿Quién es el sacerdote de la corrupción? El más difícil de crecer, el más difícil de jugar y la peor clase del juego. Pero, ¿qué podría ser su corazón que latía como loco cuando jugaba aquel juego? Cuando reunió todos los materiales para progresar su clase y completó todas las misiones de clase, se convirtió en el sacerdote de la corrupción e ingresó en el juego. La madre de la corrupción seguía pidiendo que los mate, la mano que estaba colgando de su ropa es la diosa a la cual sirve, la madre de la corrupción. Todo inició hace 5 años cuando empezó a servirla, y cuando despertó en el juego, las únicas dos cosas que tenía eran una bata de la Orden de la Corrupción y la Madre de la Corrupción reposando en su pecho. Fue gracias a la gran presencia que sintió cuando entró en contacto con la mano que pudo darse cuenta de que había ingresado en el juego y lo aceptó rápidamente. Según la descripción del juego, el sacerdote de la corrupción era un ser humano modificado y mejorado genéticamente con drogas. Es por eso que tiene sus capacidades físicas incrementadas, sentidos agudizados y un cuerpo que solo puede ser asesinado por la divinidad. Tal vez su cerebro resultó algo dañado, ya que antes no podía tolerar ver sangre. Pero ahora no le afecta ver una escena tan sangrienta. El problema es que su cuerpo ya no podía sentir nada, incluida la comida. Un tiempo después, estaba en la ciudad del norte y le entregaron su identificación. Su nombre es Marnak, y le preguntaba a la mujer si había algún trabajo que pueda tomar. Esta le decía que seguramente habría algo para un sacerdote que sirve a la diosa de la preservación como él. Este lugar era Guis, la ciudad del norte. Marnak decidió hacerse pasar por un miembro de la Orden de la Preservación. Si estuviera en cualquier otra orden, en el mismo instante en que fingiera ser de esa orden, su dios se hubiera enojado y lo habría marcado. Una marca que solo los miembros de esa orden pueden ver, un sello de castigo. Sin embargo, su madre es benevolente en lo que respecta a ese tipo de suplantación, la Orden de la Corrupción era enemiga de todos, es por eso que Marnak era odiado por todos. Ya que era el único seguidor de la Madre de la Corrupción. En eso la mujer había encontrado un trabajo para Marnak. Era una cacería de monstruos o bandidos, el número de agricultores que desaparecían había incrementado, si lo soluciona recibiría 30 piezas de plata por cabeza, pero si no soluciona el problema recibiría solo una pieza de plata. Cuando entró en este mundo, se dio cuenta que podía leer y escribir el lenguaje de este mundo. En eso Marnak le preguntaba si podía recibir una parte de la recompensa por adelantado. Un tiempo después estaba de camino a Guis, en eso se le acerca un hombre llamado Pierre y le pide que le cuente su verdadero punto de partida. Decía que había un rumor sobre humanos o monstruos secuestrando a los agricultores, pero otros decían que eran fantasmas. En eso el guía llama a Pierre y Marnak le pregunta a la madre de la corrupción por qué le pedía que mate a todas las personas que veía, si todos morían, se convertiría en un problema para él. Entonces le pide a la madre que no diga nada, ya que necesita el dinero de la misión. Pero la madre de la corrupción seguía diciendo que los mate, entonces Marnak le pregunta con cuántos dedos calificaría a cada uno de esos hombres. La madre de la corrupción califica con un dedo a Pierre y al guía con 2 dedos. Marnak pensaban que no eran nada especiales, si los mata y los envía con la madre de la corrupción,
podría recibir divinidad según el número de dedos con los que son calificados. Un dedo es 10 de divinidad, 2 dedos 100, 3 dedos 1000 y 5 dedos 100.000 de divinidad. Si puede recolectar 10.000 de divinidad, podrá ganar uno de autoridad. Gracias al sistema, también puede absorber la divinidad contenida en una reliquia sagrada y obtener así autoridad. Solo había 12 reliquias, la madre de la corrupción le dijo si era capaz de recolectar toda la divinidad de las reliquias para que todos sus deseos serían cumplidos. Para empezar, Marnak quería recuperar su sentido del gusto. En lo que Pierre le decía que el jefe le pidió que no lo molestara tanto, flechas comenzaron a llover. Marnak lo empuja atrás para que no le lleguen las flechas, pero dos flechas logran golpear a Marnak. Pensaba que eran bandidos, y al seguir escuchando a la madre de la corrupción que seguía pidiendo que los matara. Piensa que quiso advertirle para que los matara y tomara su divinidad cuando era posible. Eso sería muy fácil, pero había algo que no sabía. Para empezar, Marnak siempre hacía las cosas de esa manera. Comenzando a correr para matar a los bandidos, uno de ellos estaba molesto al verlo, y le decía a sus amigos que se encargaría del sacerdote, les pide que se encarguen del resto y luego vuelvan para ayudarle. Comenzando a chocar espadas, pero Marnak logra tomar ventaja empujándolo atrás. Entonces le pregunta a la madre de la corrupción, con cuántos dedos calificaba a ese hombre. Pero el bandido seguía atacando. La madre de la corrupción lo estaba calificando con 2 dedos y medio, y se preguntaba si un simple bandido estaba al mismo nivel que aquel guerrero que le había cortado el cuello. Molesto, Marnak pensaba que el juego estaba muy desbalanceado. Con otro ataque, el bandido hace que la espada de Marnak se rompa. El tipo no dejaba de reírse al ver esto, por eso prefería las espadas de acero, era una gran diferencia de armas. El bandido le dice que, ya que es un sacerdote ordinario, lo dejaría ir. Ya que este sería su último trabajo en ese lugar, le decía que dejen esta pelea como un empate y se retire mientras aún estaban sonriendo. Marnak le dice que le daría otra oferta, que deje de ser un bandido y se retire de ese lugar inmediatamente, si lo hace, sería amable con él. El bandido le preguntaba si pensaba que lo aceptarían y simplemente se retirarían. Marnak le dice que eso no era lo que quería decir, pero en ese momento una flecha impacta en su cabeza. El bandido estaba feliz por esto y les decía a sus compañeros que habían tardado mucho. Estos le decían que ya habían matado a todos, entonces Marnak les pregunta si realmente mataron a todos, esto los había asustado a todos. No sabía por qué estaban tan sorprendidos, como si fuera la primera vez que ven a una persona viva después de recibir una flecha en la cabeza. Les había dado otra oportunidad, pero ya le habían respondido con una flecha en su cabeza. Asustado, el bandido les pedía a sus colegas que vuelvan a disparar, las flechas también impactan contra el cuerpo de Marnak. Pero Marnak estaba rezando, le decía a la madre de la corrupción que su hijo ha caído en una situación peligrosa, estaba tan sorprendido y asustado que no sabía qué hacer, y si ella estaba a su lado observando, era el momento indicado para venir a ayudarlo. Los bandidos estaban asustados y decían que Marnak era un monstruo, mientras gritaban que tenían que correr. Pero no podían hacerlo, había una pared invisible que se los impedía. Era la línea que ningún ser vivo puede atravesar, es una autoridad que un sacerdote de la corrupción debe activar antes de liberar su poder. Esto previene que los enemigos vivos se escapen y oculta la divinidad de la corrupción. Realmente le gustaba mucho esta autoridad a Marnak. Uno de los bandidos, al entender que no tienen elección, les pide a sus colegas que saquen sus armas, pero es aplastado en un instante. Sus colegas estaban aún más asustados, era un monstruo enorme que iba a matar a todos, estos estaban llorando del miedo. Le pedía a Marnak que los dejen vivir y prometían que nunca más serían bandidos. Pero Marnak le dice al monstruo que haga lo que quiera con los bandidos, solo tenía que dejarle sus cabezas. Al terminar todo, Marnak le preguntaba a la madre de la corrupción si quería que recoja su divinidad. Si recoge la divinidad de sus cuerpos, estos desaparecerían y los miembros del gremio vendrían a investigar y seguro sospecharían de Marnak. En eso logra ver a Pierre, aún estaba vivo, Marnak quería terminar con su sufrimiento para que pueda descansar en paz. La madre de la corrupción le pide que lo mate, pero Marnak decide salvarlo,
estaba seguro que sería de utilidad para mantener su reputación. Y necesitaba la ayuda de su madre para eso, debía evitar que sus heridas empeoren. Por otro lado, una mujer que sostenía una reliquia divina les preguntaba qué le había pasado al sujeto que había robado esa reliquia. El hombre le dice que fue decapitado inmediatamente, la mujer preguntaba por el cuerpo, el tipo le dice que, al no tener valor, sus soldados solo regresaron con la reliquia. Pero la sacerdotisa le decía que tienen que regresar, de ahora en adelante, estaba pensando en iniciar una peregrinación. Esto había sorprendido al hombre, y le preguntaba si podía iniciar una peregrinación tan repentinamente, ¿acaso era por esa profecía? La sacerdotisa le dice que es por la profecía y porque necesita encontrarse con alguien. Hace 10 años, todas las religiones recibieron una profecía: el fin usará el revestimiento de la vida y caerá sobre todo el mundo. Al entregar el cuerpo de Pierre, una mujer le decía que puede regresar ya que había recibido el permiso de los guardias. También le decía que era más fuerte de lo que esperaba, Marnac le decía que tenía algo de fuerza. Entonces la mujer le preguntaba por las cabezas que llevaba, le decía que era mejor que su gremio los tuviera. Al enterarse que Marnac no tenía ningún lugar para descansar, la chica le ofrece su casa para que pueda descansar. Esto había hecho que la madre de la corrupción se moleste y le pide que mate a esa mujer. Un tiempo después, Marnac le decía a su madre que sabía a lo que la chica se refería y por eso aceptó, no tiene otras intenciones con esa chica. Ella solo le había pedido quedarse en una habitación del gremio de mercenarios, el cual era su hogar. En eso la mujer que le dio la misión lo interrumpe, le decía que tenía un asunto que resolver, le decía que el señor quería verlo. Por la mañana, Marnac había ido a ver al señor. Era el señor de Guise, Charron Felion. Marnac había sido un testigo de los momentos finales de su hermano, el señor le preguntaba si quería tomar té, pero Marnac estaba sonriendo al verlo. Cuando la madre de la corrupción vio por primera vez al señor, había dibujado una X. Marnac le preguntaba sobre el significado de esto, ¿alguien como tú se está escondiendo con la apariencia de un humano? Demonio. La madre de la corrupción estaba escondida en su bolsillo, solo había una razón para dibujar una gran X sobre el señor cuando lo vio. Es porque él no es un ser vivo, y entre los que no son seres vivos, los demonios eran los únicos que pueden tomar la apariencia de un humano. Demonios son las criaturas más poderosas entre los seres vivientes y no vivientes. Pero no son capaces de hacer todo lo que ellos quieren por su propia cuenta. Con el fin de ser parte de este mundo, no tienen mayor elección que hacer pactos con los seres de este mundo. Es por eso que a los demonios les agradan los seres vivientes. Sin embargo, los dioses odiaban a los demonios ya que causaban muchos problemas. Finalmente, los dioses dijeron a sus seguidores y a todos los seres vivos que, de ese momento en adelante, las criaturas llamadas demonios eran malvadas. Allí fue cuando empezó la caza de los demonios a manos de los sacerdotes. Ahora que Marnac podía recordar, la clase contratista de demonios era difícil de jugar y la mayoría de las personas la evitaban. Lo recordaba porque, contratista de demonios fue la segunda clase que llegó a jugar. El señor le decía que, gracias a la muerte de Galad, era posible que tenga a tan importante invitado en su presencia. Considerando que es capaz de ver a través de su disfraz, no creía que era un sacerdote que sirva a la diosa de la preservación. Le dice que lo llame, la prolongada espera. Marnac le dice que sirve a la madre de la corrupción y puede llamarlo Marnac. El señor pensaba que todos ellos habían sido eliminados, nunca imaginó que quedaría un hijo vivo de la corrupción. No le había llamado por un motivo particular, Galad era el capitán del grupo de mercenarios, y le pide que le cuente cómo murió. Le daría una recompensa por esa información, y Marnac termina aceptando. Un tiempo después, Marnac pensaba que fue un evento desafortunado, el señor le había dado un cuarto a escondidas para el invierno. Nunca hubiera pensado que las cosas terminaran así, esa cosa llamada vida, era muy difícil. Al sostener un bolso con monedas de oro, decía que el señor no se lo dio por la información, solo es una muestra pura de agradecimiento por decirle la verdad. En eso sostiene la mano de la madre y le dice que lo escuche antes de enojarse, había algo que no se pudre y que dura tanto como el oro, era el amor que sentía por la madre de la corrupción.
Para Marnak, era lo más importante, por eso no tenía que preocuparse tanto. Al regresar a su hotel, la mujer le decía que salude a los sacerdotes de la secta de la enseñanza. Marnak no quería hablar con esos frikis cultos en este momento, pero en ese momento, la madre de la corrupción le advertía, cuando los vio, lo había confirmado, uno de ellos tenía una reliquia sagrada. Uno de los sacerdotes le decía que nunca esperó encontrarse con un sacerdote de la preservación en ese lugar, se presenta como el peso en la balanza del castigo. Y puede llamarlo Orbis. El enorme con cuernos era Korn. Y la mujer era Petine. Marnak les dice que es un placer conocerlos, con una reverencia, se presenta como un sacerdote que sirve a la diosa de la preservación, Marnak. La mujer le decía que los sacerdotes se quedarían en ese lugar, al escuchar esto Marnak estaba aliviado. Eso significaba que tendría muchas oportunidades para robar la reliquia. Lo único que lo preocupaba era el momento cuando absorba la divinidad de la reliquia, ya que tiene algo de divinidad de la corrupción se filtraría inevitablemente. Parecía que tendría que robar una reliquia nuevamente. Estos sacerdotes le decían que tienen que ir a ver al Señor, tendrían tiempo para hablar más adelante. La mujer le decía que su gremio provee refugio para los sacerdotes como ellos a un bajo precio, y Marnak le preguntaba si tenía que pagar por el servicio del día anterior. Pero la mujer le preguntaba si pensó que le dio una habitación porque pensaba que tenía algún interés en él. Avergonzado, Marnak le dice que no, sin embargo, la mujer le dice que, si tiene interés en Marnak, pero no era lo que estaba pensando, con el fin de evitar que la comida se deteriore rápidamente, se preguntaba si podía castear una bendición de preservación en la comida. Marnak se aleja y le dice que no tiene que susurrar en su oído. La madre de la corrupción no dejaba de pedirle a Marnak que la mate. En eso aparece Kornu, les decía que se llevaban bien, no fue con sus compañeros debido al aspecto de su gente, muchos señores del norte no se llevaban la mejor impresión de él. Al fin de cuentas, este tipo de reuniones solo era por respeto a la autoridad. La mujer les decía que no cree que al señor Tredon le importe esas cosas. Aunque parezca una persona fría, era muy bueno en su trabajo. Sabía diferenciar su trabajo de su vida privada, y en vista de que mucha gente lo había apoyado, le sugería a Kornu que tenga cuidado de no hablar algo sin fundamentos en contra del señor. Marnak le preguntaba por qué habían decidido visitar al señor. Kornu le decía que su grupo estaba haciendo un seguimiento de las profecías que recibieron hace 10 años. El sacerdote Orbis pensaba que el fin del mundo usará el revestimiento de la vida, hacía referencia a un demonio. Marnak le preguntaba si estaban en ese lugar porque pensaban que el señor era un demonio, pero Kornu le dice que no, el sacerdote Orbis solo estaba confirmando la información por su propia cuenta. Ya que él tiene la habilidad de saber si alguien es un demonio o no. Solo tenía que usar su reliquia sagrada. En eso ven como el castillo del señor explotaba. El demonio había sido descubierto. Orbis había sacado su martillo, balanza del castigo para que ejecute su sentencia de muerte. Al ver el rayo de luz, Kornu le decía a Marnak que era el martillo de Orbis y parecía estar luchando contra un demonio, necesitaban ir a ayudarlo. Pero Marnak le pide que vaya primero, luego él lo alcanzaría. Entrando en el gremio, le preguntaba dónde estaba el centro médico donde estaban tratando a Pierre. Unos momentos después habían llegado donde estaba Pierre, Marnak decía que no podía permitirle morir cuando se las había arreglado para salvarle la vida. Al cargar a Pierre, le dice a Erin que se sujete fuerte, ya que no será capaz de llevarla con ambas manos. Al correr, Erin le señala un camino secreto, un pasaje secreto que llevaba a las afueras de Guis. Marnak termina rompiendo la puerta para entrar, y Erin le decía que era realmente fuerte. Marnak le dice que, si las cosas se complican, que use ese pasaje para salir de la ciudad, ya que él tiene que regresar. Al volver, encuentra a Kornu herido, sus heridas eran muy profundas, ya no había nada que pueda hacer para salvarlo. Entonces le pregunta por el sacerdote que vino con él. Kornu le dice que Petine ya estaba muerta. Marnak preguntaba si había alguna forma de derrotar al demonio. Kornu le dice que, la reliquia que trajeron, la espada blanca, el sacerdote Orbis tenía que incrustarla en la cabeza del demonio. Entonces Kornu muere.
Marnak le pide a la madre de la corrupción que recolecte la divinidad de ese ser vivo. Por otro lado, Orbis estaba peleando e intentaba incrustar una espada en el demonio. Ese golpe había hecho que el demonio grite. Esta era la oportunidad de Marnak, clavando su espada en la cola del demonio. Todo lo que necesitaba era la espada blanca que tenía Orbis. El demonio termina girando y logra botar a Marnak de su cola. Al impactar con el piso, le decía a Madre que estaba bien y a su lado estaba la reliquia divina. Al sujetarlo, le decía a la Madre de la Corrupción que le daría otra reliquia sagrada. Y le pide que, por favor, le conceda una nueva autoridad. Con esto, su divinidad era de 11.723. Y otro sello había sido liberado, y le pedía a la Madre de la Corrupción que le diga cuál era la diferencia de tener otro sello liberado. Le alegraba saber que puede ayudarle. Y ya que no era un buen momento para bromas, dejarían esto para después. Primero le ofrecería 10.000 de divinidad para que le conceda una nueva autoridad. Había obtenido texto de corrupción. El efecto era simple y al mismo tiempo poderoso. En el momento en el que el texto de corrupción es activado, tatuajes abstractos de color verde oscuro aparecen en todo su cuerpo y amplifican sus capacidades físicas. Le decía a Madre que no estaba mal para una autoridad, ya que sería muy útil en esta situación. Su pierna rota también había sanado. En eso logra ver al sacerdote Orbis, al parecer habían sido lanzados al mismo tiempo. Y le decía a la Madre de la Corrupción que recolectaría la divinidad de ese cuerpo. El demonio seguía destruyendo la ciudad en la distancia. Marnak pensaba que era extraño. Las personas que hicieron enojar al demonio fueron los sacerdotes de la secta Esperanza. Pero, a pesar que todos los sacerdotes ya están muertos, el demonio seguía corriendo desenfrenadamente. El sistema le decía que obtuvo 1.000 de divinidad. Marnak no pensaba que los demonios fueran criaturas que seguían sus instintos. Entonces le dice a Madre que puede que las cosas se alboroten un poco, le pide que se sujete con fuerza de su bolsillo. Comenzando a correr en dirección al demonio, al subir en su espalda, logra ver la espada blanca. Pero el demonio estaba volviendo a girar para atacar y Marnak lo estaba esquivando. Pero comienza a escupir sangre. Decía que estaba progresando más de lo que esperaba. Cuando usa el texto de la corrupción, su cuerpo comienza a descomponerse desde el interior. Si esto seguía así, la corrupción se extendería al exterior de su cuerpo y ya no podrá luchar. No tenía tiempo que perder. Sujetando la espada blanca, recuerda las palabras de Kornu. Sacando la espada le pedía que despierte al señor Tredon. El demonio había vuelto a su forma humana. Marnak le preguntaba si ya estaba consciente y el señor le decía que conocerlo fue la mejor bendición que pudo recibir. Marnak le decía que no era necesario decir eso, todo era culpa de esa espada que estaba suprimiendo su mente y le preguntaba si estaría bien 2 de oro por la ayuda. El señor Tredon le decía que 2 monedas lo valían. Por otro lado, la sacerdotisa estaba buscando el cuerpo de Marnak. El que decapitó a Marnak pensaba que la sacerdotisa tenía una increíble autoridad, pero no encontraron ningún cuerpo. Estaba seguro de que era el lugar donde le cortó la cabeza. Había pasado mucho tiempo, le decía que quizá los monstruos o las bestias salvajes devoraron su cuerpo. La sacerdotisa decía que era posible, pero le gustaría pedirle otro favor. Le pide que le diga los nombres de todas las ciudades cercanas. Al día siguiente, Marnak había ido a ver al señor Tredon. Este estaba esperando su llegada y le preguntaba por qué su apariencia mejoraba cada vez que lo veía. No encontraba la manera de expresar su gratitud. Le decía que los demonios como él también necesitaban existir. No pensaba que alguien exista solo para morir. Marnak decía que era cierto, pero Tredon le había dicho a la gente que fue él quien derrotó al demonio que había aparecido y que también le había salvado la vida. Como resultado, aunque Marnak no estaba acostumbrado a eso, todos lo alabaron y le pusieron el sobrenombre de Asesino de Demonios. Y como a Erin le gustaba ese sobrenombre, no dejaba de llamarlo de esa forma en público, atrayendo la atención de todos los que estaban cerca. Marnak le decía al señor que era extraño ver sus prótesis de madera que se movían, pero el señor le dice que solo hacía esto enfrente de él, normalmente no los mueve cuando está frente a otras personas. Si quiere moverse naturalmente como ahora, necesita pagar un alto precio. Marnak le pregunta de qué precio estaba hablando. Tarde o temprano,
los cabellos de su cabeza perderán fuerza y empezarán a caer como las hojas de otoño. Si fuera a verlo en unos cuantos meses, seguro se encontraría con una persona calva. Le preguntaba si tenía una semana libre, había un trabajo que recibió y estaba especialmente dirigido a Marnak. Ellos creían que Marnak era perfecto para el trabajo ya que oyeron su historia como asesino de demonios. Pensaba que estaba relacionado con las reliquias sagradas del Imperio Ancestral, la recompensa era de 5 piezas enteras de oro. Además, el pago será por adelantado. Y si ellos consideran que Marnak es de gran ayuda para la exploración de las ruinas, dijeron que le podrían dar una de las reliquias descubiertas. Tal como decía la madre de la corrupción, sería mejor echarle un vistazo por su propia cuenta. Entonces le dice al señor que aceptaría el trabajo. Hace mucho tiempo, existió un imperio ancestral, ellos terminaron la era de los afligidos magos y unificaron todo el continente. En la era actual, en la que su tecnología se ha replicado, sus reliquias sagradas son conocidas como preciosos tesoros que contienen habilidades poderosas. En otras palabras, la mayoría de ítems que son considerados de alto rango en este mundo son las reliquias de aquel imperio ancestral. Un tiempo después, Marnak se encuentra con las personas que solicitaron la misión, se presenta como el sacerdote de la preservación. El tipo que solicitó la misión se presenta como Carmen Dautas, le decía que su padre era Anthony Dautas, de los Lobos Negros. Y para evitar malos entendidos, le dice que es un hijo ilegítimo. Marnak pensaba en ese hombre respetable y de principios que era parte de los Lobos Negros, pensaba que iba a quedar solo después de perder a su esposa. Marnak le pide que le presente a los demás, la maga que estaba usando una bata sobre su cabeza era Tunisa, ella los estaría guiando hacia las reliquias ancestrales, y el otro era Sukus, era parte de la tribu de un solo cuerno, le dice que siempre podrá confiar en él. Sukus le dice que está encantado de conocer al asesino de demonios, y Marnak le dice que ese apodo es vergonzoso, pero Sukus le dice que un logro que ha realizado no debe ser motivo de vergüenza. Y ya que todos se habían presentado, comenzarían el viaje, decían que les tomaría 2 días llegar al lugar. 2 días después, estaban acampando, Carmen Dautas le preguntaba a Marnak si no pensaba dormir, pero Marnak le decía que durmió suficiente como para no sentirse cansado. Carmen Baltus le pedía que le cuente algo, estaba seguro que Marnak había conocido a muchas mujeres en su vida. Pero Marnak le dice que es tan puro como la nieve que cubre esos campos. Carmen le preguntaba si había un tipo de mujer que le guste, esto había hecho que la madre de la corrupción se moleste. Pero Marnak le dice que le gustaría una mujer que siempre esté a su lado. Carmen le decía que lo más importante de una mujer era su corazón, y la madre de la corrupción no aprueba al escuchar eso. Carmen le dice que el corazón estaba en el pecho, y para que el corazón esté cómodo, necesita un gran pecho que lo contenga. Y le dice que a él le gustan los pechos grandes. Marnak le dice que no hable de esto frente a una mujer. Al día siguiente, habían llegado, Tunisa les decía que abriría la entrada a las ruinas. Entrar a las ruinas del Imperio Ancestral era fácil, primero tenían que encontrar la llave, luego, tenían que ir a las coordenadas que estaban escritas en la llave, después, había que leer el texto escrito en la llave en el lenguaje ancestral. Finalmente había que insertar la llave y girar en sentido horario o antihorario. Sin embargo, en vista de que solo los magos podían leer el lenguaje ancestral escrito en la llave, el rol de un mago en una exploración como esta es indispensable. Las únicas excepciones a esto serían los jugadores. Como jugador, Marnak también puede leer el lenguaje ancestral, pero lo mantenía en secreto. Pero en este mundo donde no tiene muchas conexiones, obtener una llave era algo complicado para Marnak. Carmen decía que, comparado con todas las ruinas que había visitado, esta era una de las mejores preservadas. Iniciarían con la exploración, ya que estaba seguro de que ese lugar estaba lleno de artefactos. Marnak no pensó que tendría la oportunidad de ver las ruinas con sus propios ojos, sentía como si su corazón fuera a estallar. Al explorar se encontraron con una enorme puerta sellada con un texto ancestral, les pedía que prueben que la sangre imperial fluye por sus venas. Si no tenían sangre del Imperio Ancestral, sería mejor que se preparen para la batalla. Al atravesar la puerta,
Varios monstruos los estaban atacando, Sukus estaba peleando con su hacha y los partía por la mitad, Tunisa creaba explosiones debajo de la tierra. Marnak los cortaba con su espada, pero otro lo estaba atacando por la espalda, logra bloquear el ataque, pero Carmen le dispara una flecha. Sukus le preguntaba por qué estaba empujando a los enemigos a su posición, ya que podrían resultar heridos, pero Tunisa le dice que era la única manera de deshacerse de sus enemigos. Y le pedía que deje de quejarse, Carmen les pide que se calmen, y Sukus se siente enojado. Carmen le decía a Marnak que hacía honor a su nombre como asesino de demonios, y Marnak le dice que es bueno con el arco. Carmen había usado el arco desde que era pequeño, había practicado todo el tiempo. En eso Tunisa les pide que sigan avanzando, ya que su maná estaba completo. Pero Sukus estaba molesto, y le preguntaba por qué los estaba presionando para continuar cuando ellos ni siquiera pudieron descansar. No sabía cómo era para una idiota que solo lanza hechizos, pero los que usan su fuerza física como él y Marnak necesitaban descansar un poco. Tunisa le decía que todos estaban de acuerdo en continuar, menos Sukus, les pide llegar al final lo antes posible para no desperdiciar tiempo, y le dice que solo estaba haciendo un berrinche. En eso Carmen les dice que descansarán un poco antes de continuar, y su discusión terminaría en ese momento, pero a Tunisa no le agradaba esto. Marnak solo se reía, ya que, en este mundo, los magos usualmente son arrogantes y unos completos idiotas. En este mundo era fácil convertirse en un mago, era algo que viene de nacimiento, nacer como un mago, aunque hay cosas que pueden cambiar de persona a persona. Aquellos que nacieron con maná despiertan sus habilidades cuando alcanzan cierta edad. Cuando eso sucede, el conocimiento del lenguaje ancestral fluye en su cerebro, sin necesidad de pagar algún costo o algo por el estilo, aprenden hechizos ancestrales. Usando el maná que es capaz de romper las leyes de este mundo, renacen como un mago. Sin embargo, en vista de que tienen una gran cantidad de conocimiento rebosante en su cabeza, ellos odian aprender cosas nuevas por naturaleza. Como resultado, la mayoría de los magos se vuelven unos idiotas testarudos y maleducados. La mayoría solo son egocéntricos y no se preocupan por las demás personas, Tunisa era igual a los otros magos que Marnak había conocido. Pero para ser honesto, consideraba que Tunisa era de las más educadas. Carmen les decía que avanzarían ahora que todos descansaron, en eso todas las puertas comenzaron a cerrarse y de un portal había salido un golem. Marnak pensaba que tenía razón, ya que los monstruos hasta este punto eran muy débiles como para ser de estas ruinas. Parecía que el verdadero desafío había comenzado. Al ver al golem, Sukus quería atacar, pero Tunisa le pide que retroceda, comenzando a recitar su magia. Carmen le gritaba que casteara su hechizo y se aleje del golem. Este había disparado al techo para que las piedras caigan, y en el momento en que Tunisa se distrajo, el golem había avanzado y aplastó a Tunisa. Marnak le gritaba a Sukus que se agache, pero es golpeado por el golem, impactando contra la pared. Entonces Marnak le pregunta a Carmen si quería vivir, si lo quería, sería mejor que tuviera una buena mandíbula. Noqueando a Carmen, le decía a la madre de la corrupción que estaba en apuros y no tenía tiempo para orar, pero necesitaba que lo envíe ahora. Un monstruo gigante había golpeado al golem, no dejaba de golpearlo en el piso mientras Marnak corría con Carmen. Le decía a la madre que ese monstruo era muy confiable, también había obtenido 1000 de divinidad absorbiendo el bastón de Tunisa. Otros 1000 puntos por el hacha de Sukus. Al ver la pelea entre los gigantes, Marnak decía que iban a tardar un buen tiempo en concluir su pelea y la madre le decía que lo mate. Marnak la obedece, tenían que dejar de perder el tiempo, su objetivo era la cabeza del golem de metal, la gema azul que estaba incrustada en su cabeza. Como era la única parte de su cuerpo que era diferente, estaba seguro que si lo destruye algo malo le iba a pasar. Con su espada había logrado romper la gema azul, también le agradecía al monstruo por ayudarlo. Pero la madre de la corrupción le señalaba el techo, más golems estaban cayendo de portales rojos. Esto había asustado a Marnak, y se preguntaba cuántos de esos gigantes había. Un tiempo después, Marnak le decía a Carmen que Tunisa y Sukus habían muerto, no pudo salvarlos ya que todo había pasado demasiado rápido. Carmen se culpaba por sus muertes, decía que murieron por su codicia.
pero Marnak le decía que aceptaron el contrato por una razón y sabían muy bien lo que podía pasar. Carmen le agradece por salvar su vida y se aseguraría de pagar su deuda. En lo que avanzaban, Marnak le decía que no derrotó al golem de metal, solo logró escapar. Después de la muerte del gigante, tres más aparecieron. Marnak tuvo que dejar al gigante de la corrupción como distracción. También se las arregló para abrir las puertas y con una patada introdujo a Carmen a la habitación. Le había dicho al gigante que regresara una vez Marnak estuviera a salvo y estaba seguro que logró volver a casa. Un tiempo después habían llegado al final de las ruinas. Al entrar encontraron artículos. Carmen le decía que las historias de los libros eran ciertas, entonces le dice a Marnak que no tenía derecho, pero quería pedirle un favor. Le pedía que le permitiese quedarse con el collar y se aseguraría de recompensarlo por eso. El collar era llamado el rastreador de linaje. Si se vierte un poco de sangre en el collar y piensa en un determinado linaje de sangre que desea buscar, el collar usaría su sangre como pago y apuntaría la dirección en la que se encuentra el linaje de sangre que está buscando. Marnak, al escuchar esto, ahora tenía una idea de su utilidad. Carmen le decía que estaba buscando a su madre, la madre que nunca llegó a conocer. Marnak le dice que estaría bien que él se quedara con la espada. Un tiempo después habían salido de las ruinas. Si se hubieran quedado un poco más, los golems los habrían atrapado. En eso Carmen se saca el artículo del collar y le pedía a Marnak que le dé una bendición. Marnak le dice que espera que la diosa de la preservación lo proteja, mientras Carmen se pinchaba el dedo para que la sangre caiga sobre la reliquia. La reliquia comienza a reaccionar, mientras Carmen decía que ya sabía que su madre seguía con vida. Entonces le dice a Marnak que le gustaría trabajar con él por más tiempo, hasta que logre encontrar a su madre. Podían visitar el Capitolio y de esa forma podría pagarle por el trabajo. Y correría con todos los gastos del viaje. A Marnak le encantaría aceptar, pero Carmen podría ver sus intenciones inmediatamente. Al no responder, Carmen le volvía a preguntar. Pero Marnak sabía que si acepta no lo tomaría a la ligera, entonces le dice que, si quiere que lo ayude a encontrar a su madre, estaría encantado de ayudarlo en su viaje. Volviendo al clan de Erin, ella le preguntaba si se iría de esa forma luego de todo lo que hizo por él. Estaba molesta y no podía creerlo. Entonces Erin le pide que le dé su mano y le entrega una insignia de plata de los mercenarios. Marnak le da las gracias, pero Erin no quería escuchar eso. Le pide que le diga que se volverán a ver, o algo como una promesa de que volvería a visitarla otra vez. Pero Marnak se disculpaba en su mente, como vivía la vida de un vagabundo, no puede hacer una promesa que no puede cumplir. Erin le decía que, si sigue viviendo de esa forma, nunca obtendría una cita y moriría solo. Decía que era la única que le diría algo como esto y esperaba que se volvieran a ver. Aunque le cueste admitirlo, se encontrarían antes de lo que puede imaginar. Esta era la última cosa que le daría, sería su castigo. Después va a visitar al señor Tredon. Este le dice que tendrá todo listo para que pueda ir al Capitolio. También le entrega una carta de recomendación, aunque era mejor pagarle con dinero en efectivo, pero tuvo que usarlo todo para la restauración de su ciudad y ya no tenía más dinero para darle. Por eso le había escrito una carta de recomendación. Si algo llega a suceder, estaba seguro que podría recibir ayuda de un amigo. Sin embargo, era difícil tratar con esa persona y le pide que no lo visite a menos que sea absolutamente necesario. Un tiempo después, ya estaban en su viaje, ya habían pasado varios días desde que dejaron la ciudad de Guis. Carmen le decía que solo faltaba medio día para llegar a la siguiente ciudad, Kelten. Parecía que a madre aún no le agradaba Carmen, sin embargo, el único motivo por el que le dejaba viajar con él es porque Carmen es un humano calificado con 3 dedos y medio. Si consigue recolectar su divinidad, podría obtener 10.000 de divinidad, eso equivalía a una autoridad. Tenía el potencial de desarrollarse para alcanzar los 4 dedos. Personalmente pensaba que era mejor tenerlo vivo más tiempo, ya que le gustaba mucho su personalidad alegre. En eso Marnak saca su arma, y Carmen le preguntaba qué pasaba, ya que lo estaba poniendo nervioso. Marnak le decía que era sangre, estaban muy cerca y venían hacia ellos. Una enorme araña había aparecido, se trataba de una araña de nieve.
Marnak logra cortar una de sus patas, decía que cada vez que use esa arma para atacar, tendría que buscar un lugar para limpiarla, ya que el arma desgarraba y esparcía demasiada sangre y carne. Por otro lado, en la ciudad de Guiz, el señor Tredon le agradecía a la sacerdotisa por visitar su ciudad y se disculpaba por recibirla en un lugar como ese, ya que su salón había sido destruido. Pero la sacerdotisa le dice que no se preocupara. El señor Tredon le decía que era extraño que la llama azul de la secta de la antorcha realice una peregrinación como esta. La sacerdotisa le da un papel para que lo vea y le preguntaba si había visto a ese hombre. Por otro lado, Marnak había recibido un ítem por aceptar una misión. El ítem solo se podía obtener en las regiones desérticas del occidente. Ahora ya no tendría que preocuparse por la limpieza luego de la cacería. El verdadero motivo por el que aceptó la misión del señor es porque cree que solo era el preámbulo para una misión principal que vendría muy pronto. Había otra cosa más por la que llegó a esta conclusión. Es porque cuatro sectas diferentes estaban trabajando juntas, aunque el título de espíritu malvado puede ser muy intimidante, en este juego, eso no importaba mucho. Es un simple título que los dioses principales les dieron a algunos dioses para estigmatizarlos. Obviamente con el fin de perseguirlos, sin embargo, una cosa es cierta, entre los adoradores de un espíritu malvado, es difícil encontrar a alguien que esté mentalmente sano. A diferencia de las sectas de los dioses principales que colaboraron entre sí para luchar contra los espíritus malvados. Las sectas que sirven a los espíritus malvados raramente trabajan juntas. Es por eso que Marnak presiente que algo va a ocurrir, que unas sectas de algún espíritu malvado se unan y rodeen una ciudad no era algo ordinario. Carmen y Marnak estaban escapando en caballo de las arañas de nieve. Marnak le dice que llamará la atención de las arañas, pero Carmen le dice que es demasiado peligroso, incluso si es él, es demasiado que se enfrente a todos ellos. Marnak se suelta del caballo, para enfrentarse a todos los monstruos. Le decía a la madre de la corrupción que no le creía, ya que decía que su forma de actuar era interesante. Pero lo tomaría como un cumplido, y le decía que iniciarían con la búsqueda. Buscarían a esos adoradores de espíritus malvados que se estaban escondiendo detrás de esos monstruos. Volviendo con el señor Tredon, estaba viendo el dibujo de Marnak que le había llevado la sacerdotisa para ver si lo reconoce. Tredon le preguntaba quién era ese hombre, ya que la llama azul de la secta de la antorcha lo estaba buscando. La sacerdotisa le decía que era algo personal, entonces Tredon le dice que lamenta no poder ayudarla y si eso era todo, tenían que terminar la reunión. No tenía tiempo que desperdiciar en su situación actual. En lo que la sacerdotisa se retiraba, Tredon pensaba que no tenía buenas intenciones con su búsqueda y suponía que Marnak estaría bien incluso si no le avisa sobre esto. Marnak y Carmen habían matado a los monstruos y le preguntaba qué estaba haciendo. Carmen le decía que estaba extrayendo el saco del veneno de la araña. El efecto anestesiante era grandioso y era muy útil en diferentes situaciones. Era bueno para ponerlo en la punta de las flechas, además, se vendían a buen precio. Marnak le preguntaba cómo es que sabía todo eso, y Carmen le decía que participó en muchas cacerías de monstruos, no había nada mejor que aprender a través de la experiencia. Marnak le pedía que tenga cuidado ya que estaba salpicando mucho veneno. Carmen le dice que faltaba medio día para llegar a la ciudad y le enseñaría a ubicar la bolsa de veneno. Un tiempo después, ambos habían avanzado por un camino lleno de barro, un hombre los vio y les preguntaba cómo habían llegado a ese lugar, pero Marnak le dice que simplemente caminaron hasta ese lugar. El hombre le decía que la ciudad de Kelten estuvo bloqueado los últimos 3 días, un bloqueo ocasionado por los monstruos. Al escuchar esto, Marnak le pide que le dé más detalles. El hombre les decía que el ataque de los monstruos se volvió más común recientemente, pero cuando buscaron los lugares atacados, no encontraron ningún resto de las víctimas, ni siquiera sus cuerpos. Eso era muy extraño, ya que las arañas de nieve eran monstruos que succionan la sangre de sus presas, era normal que dejen los cuerpos de sus víctimas. En eso llega otro sujeto, les dice que el señor Estren quería hablar con ambos y él los guiaría hasta el lugar. Al llegar, el señor le preguntaba si era el asesino de demonios, estaba muy agradecido de que haya llegado a su ciudad.
Marnak le decía que ya escuchó la situación generada por los monstruos. El señor Stren les decía que la situación no era algo generado solo por los monstruos, era algo organizado por adoradores de un espíritu malvado. Pero Marnak le preguntaba si no era exagerado bloquear toda una ciudad solo por unos adoradores de un espíritu malvado. El señor Stren le decía que, según la advertencia de los sacerdotes, había por lo menos 4 sectas diferentes, todos ellos estaban trabajando juntos para bloquear Kelten de las otras ciudades. No entendía por qué pasaba esto justo cuando es nombrado como el nuevo señor. Si su padre estuviera vivo, estaba seguro que hubiera encontrado una forma de salir de la situación. Por lo menos tenían muchos recursos para resistir, además, la moral de los soldados era muy buena. Pero ahora que estaban aislados del resto, nadie sabía que Kelten estaba bloqueado por monstruos. Era por eso que necesitaban que vayan a las otras ciudades y avisen de su situación. Era necesario que completen esta tarea. Un tiempo después, Marnak estaba matando a los monstruos, arañas de nieve, lobos, mataba a todo lo que tenía enfrente. Con una sonrisa le decía a la madre de la corrupción que, si pasara eso todos los días, tendría que cargar una bandera, ellos debían saber que iba hacia ellos, pero no tenían la intención de salir a recibirlo. No podía creer que ese era el trato que recibía de ellos. Al entrar en una habitación, recuerda que en el pueblo le dijeron que los carruajes fueron destruidos, pero era porque los monstruos ya lo habían saqueado. También había encontrado un cuerpo seco, alguien que fue succionado por una araña de nieve. Podía entender que lo comieran, pero no entendían que usarían el resto como decoración. Personalmente no estaba de acuerdo con su diseño de interior. La madre de la corrupción le decía que los mate, pero Marnak le dice que no tiene que preocuparse porque baje su guardia. Había muchos cuerpos como para pensar que fueron atrapados hace unos días, y se preguntaba si se estaban preparando para cuando tengan crías. Entonces llega a un punto donde los túneles eran demasiado grandes, era como si en ese lugar vivieran gigantes. Además, había una divinidad que podía sentir constantemente. Marnak le preguntaba, ¿por qué no sales? Ya sé que estás aquí. Varias arañas habían aparecido dirigiéndose a Marnak, pero este estaba sacando su sierra, mientras Madre le decía que los mate. Marnak le pregunta a Madre si puede dibujar la línea de corrupción para él, ya que necesitaba su autoridad. Ese día, le ofrecería en sacrificio la cabeza de una araña devoradora de humanos. El gigante de la corrupción había golpeado a la araña gigante. Ambos gigantes estaban peleando en medio de esa cueva. Marnak pensaba que la araña era el doble de grande que el gigante. Necesitaba encontrar una forma de ayudarlo. Podía sentir la divinidad en la araña y la dejaría para el final mientras mataba al resto. Entonces se da cuenta que es mejor cortarle todas las extremidades, le pide al gigante que lo sujete y se asegure que no se mueva. Aunque fuera una enorme araña, solo tenía que cortar la parte más delgada de su cuerpo. El primer golpe no había logrado partirlo, pero Marnak atacaba reiteradas veces en el mismo punto para partirla. Un momento después, al fin lo había partido en dos. En eso el gigante de la corrupción le estaba gruñendo a Marnak, y este se disculpa, le dice que no tenía pensado abandonarlo como la vez pasada. Esto había molestado al gigante. En eso un cuerpo salía de la boca de la araña, Marnak le decía que estaba seguro que había una persona detrás de todo. La mujer molesta le pedía que se vaya a la mierda, quien creía que era para arruinar sus planes de esta manera. También era un seguidor de un espíritu malvado como ella, ¿acaso no sabía cuánto tiempo tardó en controlar completamente el cuerpo de esa araña reina? Marnak le preguntaba sobre su propósito para rodear Kelten. ¿Por qué mierda debería decírtelo? Marnak le había clavado su espada, esto había hecho que grite, mientras le decía que eso dolía mucho, hijo de perra. Seriamente, Marnak le seguía preguntando el por qué estaba rodeando Kelten. Pero esta le decía que nunca se lo diría, incluso si la mata. Al entender esto, Marnak le corta la cabeza sin pensarlo dos veces. Obteniendo 1000 de divinidad por su cuerpo, se preguntaba cuántos de los seguidores le dirían la verdad detrás de todo esto. La madre de la corrupción apuesta que 3, y Marnak apostaba que serían 4. Un tiempo después, al regresar, puede ver cómo el pueblo se quemaba. Dentro de la ciudad,
Tres personas habían matado al Señor, muchas personas se habían sacrificado para intentar salvarlo, lo que había hecho que pierdan demasiado tiempo. El hombre les preguntaba sobre la encarnación, pero le decía que era inestable, como ya sabía, era complicado extraer la divinidad de seres vivientes. Además, eso no estaba listo, perdieron un par de ratas por culpa de alguien ahí presente. Sabían muy bien lo que debían hacer ahora, pero sus probabilidades de tener éxito se redujeron. La otra mujer molesta, le pregunta si pensaba que lo hizo intencionalmente, había hecho su mejor esfuerzo, pero los monjes con los que había peleado eran musculosos, y el de la secta de la enseñanza era aún más molesto. Si tan solo la perra de Leila les hubiera enviado un par de arañas, hubiera sido más fácil. También estaba el otro del arco que se los había escapado, tenían que capturarlo primero. La otra mujer se da cuenta que Leila aún no había llegado, no era la primera vez que esa perra desperdiciaba su tiempo con las arañas. Decía que, si incluso llegaba, seguramente se quedaría jugando con los cadáveres. El hombre les decía que era suficiente, no tenía sentido que pelearan entre ellos, pensaba que Carmen, que había logrado escapar, haría que envíen refuerzos para cazarlos. No tenían que olvidar que habían invertido muchos años para hacer que su plan funcione. La otra mujer también le recuerda que invirtió 3 años de su tiempo y le pide que no actúe como su líder, no aceptaría sus críticas. Le preguntaba por qué no decía nada de la otra mujer, ¿acaso era porque un día anterior desaparecieron misteriosamente? Sabía bien que se habían vuelto cercanos recientemente. La mujer molesta les decía que iría a ver los alrededores. El hombre la sigue y le dice que haría que Leila tome responsabilidad por haber perdido a esas ratas. La mujer le dice que, si hace eso, entonces se callaría todo el tiempo que quiera. En eso se dan cuenta que la cabeza de la mujer rubia estaba en el aire, Marnak le había cortado la cabeza. Rápidamente también corta por la mitad al hombre. La mujer que quedaba se había asustado al ver a Marnak. La madre de la corrupción le pedía que mate a la mujer, pero Marnak le decía que tenía una opinión injusta de él, para que quiera matarla sin hacerle preguntas. Sin embargo, esas personas eran capaces de manipular la divinidad, eso significaba que eran capaces de causarle daño, estaba seguro que madre prefería que no lo lastimen a ganar una apuesta sin sentido. La mujer asustada se preguntaba por qué estaba hablando solo, entonces le preguntaba a la adoradora del espíritu malvado, ¿por qué atacó Kelten? Un tiempo después, Marnak pensaba que era increíble y la mujer le preguntaba por qué creía que invirtieron 3 años en hacer eso. Era algo que valía el tiempo, la mujer se llamaba Parne, le había contestado ni bien hizo la pregunta, era como si estuviera esperándolo. La historia era simple, ellos querían sacrificar a todas las personas de la ciudad para crear esta esfera de divinidad llamada la Encarnación. Para completar su plan, tuvieron que esconderse en la ciudad durante 3 años, aun cuando les faltaba 5 días más de preparación. Tuvieron que iniciar apresuradamente su plan en vista de los últimos acontecimientos en la ciudad, todo gracias a que Carmen tuvo éxito en su misión. Al ver que Marnak sacaba su espada sierra, la mujer asustada le preguntaba qué iba a hacer, Marnak le dice que matará al monstruo que consume la carne y la sangre de los cuerpos antes de que despierte. La mujer le dice que no haga eso, pero Marnak no le hace caso y comienza a cortar. Parne le decía que, si esa cosa era lastimada, despertaría en su estado inestable. El monstruo aullaba y decía que le dolía, Marnak estaba feliz al verlo, ya que tenía una reliquia sagrada en su interior, con eso despertaría una nueva autoridad. Parne le preguntaba qué estaba haciendo, ya que pensaba que no funcionaría. Pero Marnak le corta la cabeza, le decía que ese era su castigo, con su muerte, había obtenido 1000 de divinidad. También había extraído la divinidad del Señor y de los adoradores del espíritu malvado. Todo lo que necesitaba era 10.000 de divinidad, incluso si cortaba al monstruo, solo se regeneraría. Por otro lado, si Marnak sigue recibiendo sus ataques, eventualmente perdería la batalla. Como era una masa de carne, no tenía ningún punto débil como la reina de las arañas. Solo le quedaba una opción, correr y seguir corriendo. En lo que escapaba estaba absorbiendo la divinidad de las personas, pero solo le daban un punto, su plan era seguir corriendo hasta que reúna la divinidad suficiente. El monstruo lo estaba siguiendo,
mientras gritaba reiteradas veces que le dolía, esto sería una batalla por ver quién logra su objetivo primero, o el monstruo lo atrapa, o Marnak consigue una nueva autoridad primero. El monstruo se había molestado aún más por seguirlo tanto tiempo, Marnak intentaba taparse los oídos, incluso el grito del monstruo contenía divinidad. En lo que esquivaba los ataques del monstruo, le pide a la madre de la corrupción que lo ayude, entonces se crea la línea de la corrupción arriba del monstruo. El gigante de la corrupción había caído encima del monstruo, al verlos pelear, se da cuenta que el gigante no sería suficiente para matar al monstruo, Marnak le pide que no se esfuerce demasiado y le dice que volverá pronto. Necesitaba más cuerpos, de los soldados de élite o de algunos caballeros. La cantidad que ya había recolectado era más de 9.000. En eso el monstruo lo encuentra y comienza a atacarlo. Marnak se pone en posición, mientras le decía que, al parecer ya había crecido luego de luchar contra el gigante de la corrupción. El monstruo comienza a atacar con sus tentáculos, Marnak logra cortarlos con su espada sierra, mientras corría para atacar al monstruo. Pero este lo sujeta en el aire, con los tentáculos que salían de su mano, logrando golpearlo contra el piso. En el piso, Marnak estaba sonriendo mientras le decía a madre que estaba bien, en realidad era afortunado, recordando lo que la alabadora había dicho, que varias personas intentaron proteger al señor. Creía que ese era el lugar donde se había llevado esa batalla, entonces le pide a madre que lo tome todo. Con tantos cuerpos alrededor, había superado los 10.000 de divinidad. Madre, como tu hijo, te ofrezco 10.000 de divinidad, le decía Marnak. Por favor, concédeme una nueva autoridad. Todo había oscurecido a su alrededor y le decía al monstruo que ahora él sería el que sufra mucho dolor. Presta atención, maldito monstruo. Esta nueva autoridad, hoyo de corrupción, descompone a todos los seres vivos que estén dentro. Y por supuesto, Marnak no era la excepción. Había usado el texto de la corrupción para elegir qué parte de su cuerpo se descompondría primero considerando su necesidad en batalla. El brazo del monstruo había caído, Marnak le decía que ahora verían cuál era más rápido, la descomposición de ese hoyo o su regeneración. Un tiempo después, la batalla había terminado, Marnak sostenía el cuerpo mutilado del monstruo. Y había encontrado la reliquia sagrada que estaba en el cuerpo del monstruo, entonces decide ofrecerlo a la madre de la corrupción, pidiéndole que libere el sello. Marnak se encontraba en una ciudad y en la distancia una niña le preguntaba si ella era la madre de la corrupción. Tocando su rostro, Marnak estaba seguro que era su madre. Y le preguntaba por qué su cuerpo era tan joven, ella no lo sabía, pero Marnak le pregunta si no era algo que su madre debería saber. En eso le dice que le haría otra pregunta. En la encarnación muerta se desbordaba la divinidad de otro dios, le pregunta si había alguna manera de cosecharlo. ¿No es un desperdicio dejarlo desaparecer? La madre de la corrupción intenta cosechar la divinidad, pero se cansa rápidamente. Marnak le dice que no es necesario esforzarse y le pide que regrese. La madre va a abrazarlo y Marnak le dice que era una mezcla de varias divinidades, era difícil por ahora. Lo sentía, pero no podía evitarlo. A través de la reliquia divina, se había liberado uno de los sellos de su madre, ahora que ha adquirido 10.000 de divinidad. Le pedía a su madre, por favor, que le otorgue nuevas autoridades. Después del otorgamiento, le preguntaba a su madre qué poder le había otorgado esta vez y que no tenga miedo de usarla. La maldición de la corrupción que había usado era un poder muy cercano al mal, era una maldición que hace que todos los seres vivos en un área de una pequeña ciudad se corrompan muy lentamente. No importaba si eras un villano o ya estabas muerto, renuncian a cualquier divinidad que puedan obtener al matar a personas con las que no se tiene relación. Y se preguntaba por qué la reliquia divina que selló la divinidad de su madre había quedado en el cuerpo de ese encarnado. Esto no era una coincidencia, ¿y si la divinidad de su madre fue el medio que utilizó para crear esa encarnación? Eso sería complicado para Marnak, pero había un problema mayor, había recibido muchos ataques divinos, haciendo que caiga. Su condición física ya estaba en su límite. Un tiempo después, había despertado en una habitación, Carmen lo estaba cuidando, Marnak asustado le preguntaba por su ropa y sus pertenencias.
Entonces Carmen le entrega la mano de su madre. Marnac pensaba que lo había perdido. Carmen le decía que otros pensaron que no era algo que un sacerdote llevaría, pero Carmen lo había tomado por separado porque lo iban a tirar. Marnac no sabía cómo agradecerle por esto, pero Carmen le dice que no tiene que hacerlo. Si no hubiera sido por el sacrificio de Marnac, habría muerto hace tiempo sin siquiera dejar Kelten. Entonces Marnac le pregunta por el lugar y Carmen le dice que era su cuartel. Seguían estando en Kelten y habían pasado 10 días completos desde que encontraron a Marnac. También era el único sobreviviente en la ciudad de Kelten. Por otro lado, un bandido intentaba escapar, pero una daga se clava en su pierna. Los otros bandidos estaban asustados por la sacerdotisa que los estaba llevando a la justicia. El bandido le rogaba que lo perdonara y que no volvería a huir, pero la sacerdotisa le corta el cuello, ya que herido no podría caminar. Con su habilidad quema los cuerpos de los bandidos que intentaron escapar. Y le pide al resto que sigan caminando, estos obedecen sin titubear. Un tiempo después habían llegado con las autoridades. Los bandidos asustados de la sacerdotisa le rogaban al hombre que los encierre y los lleve a prisión, le decían que eran bandidos del Oso de Nieve. El hombre le dice que el señor que puso la recompensa había muerto a causa de los adoradores de los espíritus malignos y tomaría un día recibir una recompensa. La sacerdotisa le preguntaba por esos adoradores. El tipo le dice que el sacerdote Marnac los había matado y estuvo inconsciente durante 10 días debido a esa batalla, pero había despertado esa mañana. La sacerdotisa le preguntaba dónde podía encontrarlo en Kelten ahora. Un tiempo después, la sacerdotisa estaba buscando a Marnac en un bar. Los hombres al escuchar su nombre festejaban en nombre de Marnac, el asesino de los espíritus malignos. Fuera de la ciudad, Marnac y Carmen estaban escapando. Recordaba que Tredon le decía que la sacerdotisa llama azul de la religión de la antorcha lo estaba buscando. Y parecía no estar segura que Marnac estuviera vivo, pero si lo estaba buscando, parecía que no tenía intención de renunciar. Era malo para Marnac quedarse en Kelten, porque ella era la mujer más fuerte que conoce y tenía 4 dedos y medio. También le agradecía a Carmen por aceptar su partida repentina. Carmen le dice que se siente más cómodo yendo más rápido que siendo el centro de atención en la ciudad. 2 semanas después, estaban caminando por la nieve y se acercaban a otros viajeros. Carmen le decía que su escudo era de la familia Irmel. Se trataba del segundo señor del sur, el patrón de flores de camelia blanca era el escudo de armas de la familia Irmel. Y parecía que el hijo de la familia estaba en ese carruaje, creían que pasarían tranquilamente. Y al pasar al lado del carruaje, Marnac puede sentir algo y le dice a Carmen que en el carruaje alguien estaba encadenado. Mientras detrás los hombres estaban sacando sus espadas, le decía que lo hubiera dejado pasar si seguía de largo haciéndose el tonto. Mientras les decía que se deshagan de ambos. Marnac había matado a 2 sin dudar y ya que estaban atacando sin dudarlo, se da cuenta que son secuestradores. Ahora solo quedaban 8. Otro que estaba al lado del carruaje les pedía que los maten rápido, y estos comienzan a atacar al mismo tiempo. Pero Carmen lo había matado con una flecha en su cabeza. Un tiempo después, habían sacado a la persona que estaba encadenada, y esta comienza a vomitar. Carmen le preguntaba por su nombre, y Marnac le decía que no era una situación en la que pueda preguntarle algo. Además, estaba drogada y no podía mover sus extremidades. Sus ojos también eran dorados y parecía ser una chica de la familia Irmel. La mujer le pide que deje de golpearla. Cuanto más la golpeaba, más vomitaba. Al ponerse firme, les agradece por salvarla. Se presenta como la hija mayor del duque Corto Ormo. Su nombre era Dakia Irmel. Carmen pensaba que, si eso era cierto, ella era una maga, pero Marnac estaba preocupado, una aristócrata y una maga. Esa era la combinación perfecta para ser grosera. Al verla, Carmen le decía que Dakia era una mujer de mente muy amplia y Marnac estaba de acuerdo. Dakia les pregunta por los nombres de las personas que la salvaron y por lo que veía, uno era un sacerdote. Marnac le dice que es un sacerdote que sigue a la diosa de la preservación. Dakia le decía que no era un mal nombre, pero era un poco difícil caminar en ese momento y le pide que la ayude.
Carmen se ofrece para ayudar a la princesa, se presenta como el hijo de Andrés Dautas, Carmen Dautas. Dakia le preguntaba si Balthus estaba bien, ya que, por posibles testigos, podrían correr rumores en la capital sobre el lobo negro de Balthus y ella estando juntos. Además, podía haber un ser querido en la capital, así que tenían que mostrar consideración hacia esa persona. Y le preguntaba a Marnak si estaba en lo correcto. Ambos estaban desconcertados, aristócrata y maga. Estaba diciendo palabras tan sofisticadas. Carmen le preguntaba por lo sucedido, y Dakia le dice que no tiene evidencia física del culpable, pero tenía una corazonada. Su secuestro fue obra de su hermano mayor, que la considera como una espina en el ojo. Estaba segura que lo hizo su hermano Torso Ormo. No hace mucho tiempo, había llegado conversaciones de matrimonio desde el Reino Dragón. Pensaba que quería deshacerse de ella, ya que tiene el derecho a ser heredera, usando eso como pretexto para tomar su lugar. Marnak pensaba que era posible, a los nobles originalmente no les gustaba mucho los magos. Los nobles eran reacios a los magos, más concretamente, eran reacios a que naciera un mago en su familia. La primera razón es, la inclinación general de los magos, es difícil enseñar la etiqueta básica, con una actitud egocéntrica única. Era difícil lidiar con los accidentes causados por la combinación del estado de la nobleza. La segunda es, que los magos no deberían tener poder, porque había una vieja superstición. Esta superstición es anterior al antiguo imperio, de la era de los magos perversos. Debido a esta antigua creencia, la mayoría de las familias eran reacias a que los magos se sentaran en el centro del poder. Es por eso que Dakia estaba apuntando al puesto del archiduque del Reino del Norte. A menos que mate a su hermano y tome su lugar, definitivamente no sería fácil de conseguir. Pero por supuesto, era la primera vez que Marnak había escuchado estas cosas. Dakia les preguntaba si no les interesaba su historia. Carmen le dice que, con el pretexto del matrimonio, estaban intentando venderla al Reino Dragón. Algo molesta, Dakia lo confirma. Marnak le dice que al principio estaban atentos, pero como ya era la tercera vez que se los contaba, no podían concentrarse como en el principio. Además, ya que solo hablaba de eso, la carne se estaba quemando. En eso Dakia les preguntaba si podía pedirles algo. Marnak pensaba que era obvio lo que iba a pedir. Dakia les pide que la lleven a Beatus, el dominio de la familia Irmel. Si hacían eso, se los pagaría con oro. Marnak pensaba que tenía sentido, ya que era una familia de duques, pero ahora el cliente era Carmen. Si llevan a la princesa, el viaje para encontrar a su madre estaba destinado a retrasarse. Además, después de salvar la mano de su madre de ser incinerada, si elige continuar al norte, renunciaría al oro. Carmen decide acompañar a Dakia, quería tomar la responsabilidad hasta el final, era el camino para no avergonzar el nombre de Balthus. Un tiempo después, habían llegado a un pueblo, había ido a conseguir cuartos para descansar y poder lavarse. Después estaban comiendo, en eso Marnak ve a un cliente molestar a una mesera. Carmen le decía que habría una pelea y le preguntaba si irían a ayudar. Pero Marnak le dice que una persona ya había ido a ayudar, Dakia lo había golpeado, y los dos fueron a ayudarla también. Dakia les decía que desde siempre que ve injusticias, se enoja sin darse cuenta. Marnak pensaba que no tenía un trastorno del control de ira, sino un trastorno de control de justicia. Carmen le quita el dinero al sujeto y se lo da a Marnak, y Marnak se lo da al dueño de la posada, le dice que lo use para arreglar los objetos rotos. Por la noche, Marnak había ido a la habitación de Dakia. Al abrir la puerta, Marnak rápidamente la sujeta para que no grite, golpeando con una daga la pared. Le decía que lo escuche en silencio, para no despertar a Carmen. ¿Lo entiendes? Le recordaba lo que había dicho antes, que al ver la injusticia no podía soportarlo, pero la próxima vez tendrá que soportarlo, porque estaban siendo perseguidos. Si actúa de la misma manera una vez más, no podrá evitarlo, y tendrá que cortar los tendones de la princesa, y no tendría más remedio que entregar a la princesa a los perseguidores. ¿Acaso no era una historia muy trágica? Espera que la próxima vez les consulte y actúe sabiamente, si lo entiende, le pide que asienta con la cabeza. Cuando Dakia asiente, Marnak la suelta y le desea que tenga una buena noche. Su madre le había dicho que no se apresurase,
pero tenía que decirle antes de que Dakia se metiera en un problema mayor. Y ahora lo sabrían, si Deki Abormo realmente tiene un desorden de la justicia. Por otro lado, le informaban a un hombre que habían perdido a Dakia, y para continuar con la solicitud se requeriría más dinero. El hombre estaba molesto, ya que les había mucho dinero, y le pide que se acerque. Cuando lo hace, lo golpea en la cara. Su nombre era Hilden, jefe de la rama de organización Moon, Dia Lilech. Le pedía explicación por qué le pedía más dinero, si le decía que estaba tratando de compensar sus pérdidas, moriría en sus manos ese día. Hilden pensaba que, si no lo hacía bien, su vida correría peligro, incluso su familia que lo esperaba en casa. Hilden le decía que era por un sacerdote de la diosa de la preservación, Marnak, era por él. Le decía que no era un simple sacerdote. Primero, en Gui se decía que luchó contra un demonio junto con el segundo hijo de Baltus y terminó cazando al monstruo con su espada, y no hace mucho, en Kelten, se enfrentó a un monstruo creado por adoradores con todas las vidas de esa ciudad. Lo terminó matando y se ganó el título de adversario de los espíritus malignos. El hombre le preguntaba si quería decir que el sacerdote y Carmen habían tomado a Dakia. Al confirmarlo, le dice que le dará dinero extra. Pero esta vez tendría que tener éxito, era el tercer príncipe del reino dragón, Batis Draco. Con el paso del tiempo, un poco de arrepentimiento invadía a Marnak, le preguntaba a su madre si debería haber hablado más suavemente con Dakia. Parecía ser una persona con la que podría comunicarse bien, su madre molesta le decía asesinato, pero Marnak le preguntaba qué hacía preocupándose por una mujer, ya que todavía no era un cliente. En eso alguien toca la puerta, Dakia había ido a su habitación. Dakia se sienta en su cama, ya que tenía algo que decirle a Marnak, le preguntaba si le había advertido de esa forma solo porque es una maga. Marnak le dice que sí, pero Dakia le dice que ya lo sabía. Los ojos habituales cuando la miraba era una forma que le resultaba muy familiar, por lo general, las personas que han sido heridos por los magos la miraban con esos ojos. Aún así, era la primera vez incluso con esos ojos que tanto la odia, al final lo que Marnak le dijo que ahora era una compañera, así que tenían que hacerlo bien en el futuro. Por lo general, las personas que la miraban así intentaban hacerle cosas malas, y para ser sincera, al mirar la injusticia en el futuro, no cree poder soportarlo fácilmente. Pero de ahora en adelante, como Marnak ya le advirtió, lo discutiría con anticipación. Le dice que había venido a su cuarto para decirle eso, y ahora se retiraría. Marnak la detiene y le dice que estaba impaciente y la había ofendido, y con una sonrisa Dakia le decía que era la primera vez que la miraba correctamente, eso la hacía feliz. Y ahora que ya estaban reconciliados, Dakia le decía que la cuide bien. En lo que seguía alimentando a su madre, pensaba que después de todo, los magos eran solo personas. Le decía a su madre que su hijo necio se enfrentaría a la verdad que había estado evitando. Por otro lado, hombres habían ido a buscar a Marnak, les pedía que lo llamen o destrozaría todo el lugar. Después, un hombre estaba leyendo un mensaje, decía que algo no iba bien, cabello plateado y ojos dorados, aparte de la solicitud de secuestro de la mujer de la familia Irmel, ¿quién mierda es este sacerdote? Adversario de los espíritus malignos. En eso alguien entra y le dice que el sacerdote vino sin la mujer, Marnak había ido a su campamento y tenía sujetado del cuello al hombre que amenazaba con destruir el lugar donde descansaban. El hombre les pide a todos que guarden sus espadas, con una sonrisa le preguntaba si por casualidad su nombre era Marnak. Soltando al hombre, le decía que quería conocer al líder de ese grupo de mercenarios. El hombre se presenta como el líder, su nombre era Sajita. Una vez dentro, Marnak le decía que su compañero le dijo que quería verlo, por una pelea trivial del día anterior. Sajita no sabía qué hacer, pensaba en decirle o no que su objetivo era Dakia, o si fueron instigados por la organización Ilech. Odiaba la idea de luchar contra Marnak, que era llamado sacerdote aterrador. En eso llega el vicecapitán de los mercenarios, al entrar le preguntaba si su nombre era Marnak. Al confirmarlo, le preguntaba si no había una mujer de cabello plateado y ojos dorados en su grupo. Le decía que si quería vivir, tenía que entregar a Dakia, y sin pensarlo dos veces, Marnak le corta la mano. Les decía que era raro, ya que no recordaba decirle su nombre,
pero lo había llamado de una manera amistosa. Entonces le pregunta quién era la persona que les pidió perseguirlos. Al escuchar que el brazo del vicecapitán fue cortado, todos los mercenarios corrían con sus espadas, pero Marnak comienza a cortarles la cabeza uno por uno. Entonces decide cortar la cabeza del vicecapitán, ya que no tenía intención de responder. Pero es detenido por el líder Sajita. Marnak le dice que pensaba que se quedaría quieto, Sajita le dice que le gustaría quedarse quieto, pero había pasado 15 años con esas personas, comenzando a atacar a Marnak. Saliendo del campamento, le pedía a su grupo que salieran de ese lugar, pero Marnak era más rápido y termina cortando las cabezas de varios mercenarios. Al ver todo esto, los que aún estaban con vida salieron corriendo desesperadamente. Marnak tenía que descubrir quién era la persona que los había instigado a seguir a su grupo. Era algo que tenía que averiguar personalmente. Marnak seguía matando a los mercenarios, Sajita intentaba luchar contra él, pero Marnak era demasiado fuerte. Les decía a sus hombres que el vicecapitán estaba en el cuartel, en lo que él seguía peleando con Marnak, tenían que curarlo. En eso Marnak logra golpearle el pecho, pero al ver su pecho le decía que había pasado mucho tiempo desde que no veía algo como eso. Pero retrocede porque Sajita gritaba que disparen, sería difícil si una flecha lograra darle en una de sus articulaciones. Buscando al arquero, se da cuenta que estos ya estaban escapando. Le preguntaba a Sajita si seguiría con esto, ya que sus hombres lo habían abandonado. Sajita le dice que se rendía, y se lo contaría todo, pero tenía que perdonarle la vida. Un tiempo después había enterrado a sus hombres y a su vicecapitán. Marnak le preguntaba si lo odiaba por eso, ya que no necesitaba dejar vivir a alguien que lo odia. Sajita estaba de acuerdo, no era bueno con las palabras, y era difícil de explicar, como mercenario su trabajo es morir y matar. Muchas veces había caos en sus trabajos donde las personas rompen la cabeza de sus compañeros. No eran muy amistosos, pero tampoco se partían la cabeza entre ellos. Por eso no odiaba a Marnak, pero ahora se sentía solo. De cualquier forma, su grupo de mercenarios iba a la ruina. Marnak le preguntaba si le gustaría conocer a un nuevo empleador que pagaba mucho dinero. Marnak lo había llevado con Dakia, le preguntaba si le había quedado algo de sangre sin lavar, ya que Dakia estaba molesta. Le preguntaba si seguía enojada porque se fue sin decir nada. Pero Dakia le dice que lo sabe muy bien, con la conversación que tuvieron un día anterior, pensaba que habían construido un vínculo más estrecho. Le preguntaba si era un malentendido. Después de advertirle que le consultara antes de hacer cualquier cosa. Pero al final no hubo consulta por parte de Marnak. Al final se fue solo. Entonces Marnak le pregunta si alguna vez ha matado a una persona. Dakia le dice que no, por eso Marnak había ido solo, tenía que tomar una posición fuerte contra el incidente, ya que se corrió mucha sangre. Dakia seguía molesta y le decía que aún así debería haberle dicho algo. Entonces Marnak le dice que la próxima vez se lo dirá. En eso Carmen entra y le dice a Dakia que Marnak fue a negociar con los mercenarios con los que tuvo una pelea el día de ayer. Le pedía que se preparara para ir a ayudarlo, entonces se da cuenta que Marnak ya estaba de regreso. Marnak le presenta al mercenario, ya que Dakia ya lo había contratado. Dakia les decía que se lleven bien, entonces Carmen decide regresar a la herrería para elegir algunas puntas para sus flechas y les dice que mañana saldrían temprano. Por otro lado, una niña estaba molesta, les preguntaba a dos hombres cuándo vendría esa persona, mientras hacía su berrinche en el piso. El otro hombre también preguntaba si era cierto que vendría a ese lugar, que al menos le diga antes de que se vuelva loco por el lloriqueo de la niña. El otro hombre le decía que llegaría pronto, estaba seguro de que era porque revisó periódicamente el movimiento. La niña ya estaba feliz, volviendo a preguntar si llegaría pronto a ese lugar, era Dico. El hombre le dice que vendrá y le pide que confíe en él. La niña le dice que le cree, pero, si no viene aquí, sabes que vas a morir, lo cortaría y lo mataría. Por otro lado, Dakia estaba muy feliz, finalmente habían llegado a Eradico, ahora podría sumergirse en agua caliente. En eso un hombre se le acerca a Marnak y le pregunta si era un sacerdote de verdad. Al confirmarlo, el hombre le dice que le vaya a decir a un bastardo,
el trompetista del descanso que no escucha al Señor y que deje de resucitar a los muertos, ya que ya había demasiados. Pero Marnac le dice que no cree que algo vaya a cambiar solo porque hable con ese hombre. Pero el hombre insistía, ya que era un sacerdote. Sus compañeros estaban muy cansados mientras los muertos deambulaban toda la noche y estaban muertos de miedo. Al final Marnac acepta, pero le dice que no espere mucho. Le pide a Dakia que vaya primero y busque un lugar donde quedarse. El trompetista del descanso, entre los sacerdotes de todos los dioses, fue una clase muy peculiar. Otros dioses tienen sacerdotes entre sus seguidores para otorgarle su poder, pero la trompeta de la muerte y del descanso sonó un día. Sin motivo alguno, entregó su poder a alguien cualquiera. Y cada uno de los elegidos se convirtieron en trompetistas del descanso sin excepción y vivieron una vida para los muertos. ¿Por qué viven así? Nadie lo sabe, simplemente aparecen en lugares donde se encuentra una gran cantidad de cadáveres, resucitan a los muertos, tocan la trompeta silenciosa, simplemente caminan con un ejército. Naturalmente había personas en el poder a las que no les gustaba, pero nadie se atrevía, no podían tocar a los muertos dirigidos por los trompetistas. Enfrentarse a un ejército de muertos en constante aumento era algo que nadie quería hacer. Entonces los trompetistas del descanso no se llevan bien con nadie, ya que viven con los muertos por el resto de sus vidas. Son como fenómenos naturales. Marnac ya había llegado con el trompetista, le dice que, seguramente mucha gente ya había venido a visitarlo, ya que a él también le pidieron que lo hiciera, vino a hablar de lo mismo que los demás. ¿No crees que es hora de que te vayas lentamente de este lugar? Como ya lo sabe, para la gente común, los muertos en movimiento son una existencia muy incómoda. Le preguntaba si tenía otro motivo por el que se quedaba en ese lugar, pero originalmente eran los humanos los que se quedaban en un solo lugar. El trompetista, que no había hablado hasta ese momento, le dice que los adoradores de los espíritus malignos, ellos crearían muchas muertes en Eradico. Marnac le pregunta si había adoradores malignos y el trompetista le dice que ya había comenzado. Entonces Marnac sale corriendo inmediatamente. La niña le decía al hombre que le había dicho que no, pero el hombre le dice que debería haber confirmado que su grupo entrara en la ciudad. Pero lo encontraría pronto, en eso el otro hombre les dice que lo encontró. Y ahí estaba. Marnac. La niña estaba emocionada al verlo y decía que era el verdadero Marnac. Pero Marnac no pensaba en encontrarlos en un lugar como ese. La madre de la corrupción no dejaba de decirle que los mate. Pero Marnac le pide que se tranquilice, ya que eran las palabras de su madre, las escucharía, pero las ignoraría por ahora. Su madre lo sabía. Maldito mago, él era el objetivo de su venganza, por el asesinato de su benefactor y también de él en el pasado. Bueno gente, estos son todos los capítulos del manhwa, una vez se acumulen también los resumiré. Gracias por llegar al final del video.